Muy buenas a todas y a todos y bienvenidos un día más a Noticias Sierra de Cádiz. Hoy viernes 23 de septiembre vamos a comenzar con toda la actualidad e información de la comarca en la Sierra de Cádiz con los siguientes titulares. Prosigue la Feria de Villamartín con un gran éxito de acogida y que estará hasta el próximo 25 de septiembre. Visita del equipo de gobierno de Arcos de la Frontera los trabajos de asfaltado. Presentado en Diputación la segunda edición del Maratón Fotográfico de Ubrique. Comenzamos Noticias Sierra de Cádiz yéndonos hasta la Feria de Villamartín, el evento central de esta semana y que va a continuar hasta el próximo domingo 25 de septiembre. Febrero que fui elegida, encabezo una ejecutiva nueva formada mayoritariamente por mujeres que estamos trabajando mucho, con mucha ilusión, con muchas ganas de sacar un proyecto nuevo adelante. Te decía eso, que poco tiempo en el cargo, pero con muchas ganas, ¿no? Bueno, sí, muchísimas ganas, muchísima ilusión, como ya te he dicho. Somos un grupo de mujeres, hay un chico también, no lo quiero excluir, que no hemos estado en la política de forma muy activa, de forma profesional, y que tenemos muy buenas ideas, que tenemos muchas ganas de llevar a cabo, de eso, de llevar proyectos viables para Villamartín y proyectos que se puedan llevar a cabo, que sean para los ciudadanos y las ciudadanas, para solucionar los problemas reales de nuestros vecinos. A mí, que no anda con demagogia, sino intenta buscar lo que es la realidad de los pueblos, ¿no? Claro, claro, nosotros vivimos aquí, conocemos a nuestros vecinos, nos llaman, nos dicen, nos hablan, nos cuentan y queremos hacer un programa viable para solucionar todos esos problemas que nos van acercando la gente, nuestros vecinos. Ahora, Carmen, las elecciones están ya a la puerta de la esquina, que pasamos la feria, pasamos Navidad y hace ya la puerta, bueno, que estamos aquí, ¿eh? Ya hemos empezado. Ya hemos empezado. El año en Villamartín empieza después de feria, pero nosotros llevamos prácticamente desde que fuimos elegidos en febrero, buscando gente para una lista, formando una lista, realizando el programa que queremos llevar a cabo y con mucha ilusión. Me imagino que la lista la tendrá más o menos perfilada, no, no quiero decir no que digan nombre ni mucho menos, pero que la tendrá más o menos ya perfilada, ¿no? Claro, bueno, tradicionalmente es el secretario general o la secretaria general la que se postula como candidato para la alcaldía. Yo me ofrezco, yo me presento como representante, pero son nuestros militantes. Tienen que elegir. Que decidir si mi lista encabezada por mí es la más acertada para defender los valores socialistas en el ayuntamiento. Hasta que esa asamblea no se produzca, no tenemos una lista, aunque tengamos la lista ya realizada, pero no es oficial esa lista. Lo que tú quieres decir es que tiene que estar refrendada por los militantes, claro, evidentemente. Pero vamos, cuando menos tú te has postulado y así los militantes lo creen oportuno, pues ya te darán su confianza y tú ya le pedirás al pueblo que confíe en ti. Que confíen y que decidan por un cambio para Villamartín, un cambio muy deseado y muy esperado. Tenemos que darle las gracias a Carmen porque sabemos que ahora dentro de un rato estamos en riguroso directo. A las 6 tiene una junta de gobierno, creo. Sí, tengo una junta en el ayuntamiento de informativa, así que me están esperando. Pero la verdad que ha sido llamarla y amablemente nos ha atendido, porque la verdad que también la ocasión lo merece. Así que vamos a intentar hacer contigo breve porque sabemos que tienes prisa y darte muchas gracias por atendernos. Carmen, ¿cómo vives tú la feria? Pues mira, yo he vivido como todos los vecinos y vecinas de Villamartín que tienen niños pequeños, venía a la feria, cacharritos, cena con amigos, con familia, con amigos que llevan mucho tiempo sin ver y que tienen muchas ganas de atender, de escuchar, de bailar, de beber con ellos. Yo creo que como todo el mundo, no es una cosa excepcional. Ya los niños van creciendo, ya no quieren que venga con ellos a la feria. Ya empieza a darle vergüenza. Ya empieza la vergüenza y entonces ya voy un poquito más en pareja siguiendo con los mismos amigos y familia. Bueno, por lo menos los amigos, aunque los hijos siempre están, aunque tengan una edad u otra, empiezan con los cacharritos y después van subiendo los peldaños, pero siempre van buscando a la madre. Cuando se acaba el presupuesto, sobre todo. Mamá, que me dame 10 euritos.
dame 20 euritos. Claro, 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 lo normal, lo normal. Es lo que es lo por ahí para todo el mundo. Que hablamos en días pasados de que la gente de Villamartín tiene que estar orgulloso de esta feria, porque es una de las ferias más potentes que hay en la provincia, ¿eh? Sí, 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 sí. Siempre se ha caracterizado por acoger a todo el mundo. Yo cuando estaba estudiando en Cádiz, en San Fernando, había muchísima gente que venía a la feria de Villamartín, que una distancia considerable. Tiene su fama, pero porque somos muy acogedores con todo aquel que viene, y eso se nota año tras año que vienen, que siguen viniendo a la feria de Villamartín. Y por lo que va de feria va muy bien. De momento no hay incidentes graves que destacar, los normales incidentes de cualquier día de trabajo, pero por lo demás no hay incidentes que destacar y todo está tranquilo y la gente está conviviendo y disfrutando la feria lo mejor posible. Porque cuando llega una fiesta de esta envergadura tan grande para esta localidad, bueno, y localidades de alrededores, el despliegue es grande, ¿no?, de policías. Y... Claro, el despliegue es grande. Por poner un ejemplo, nosotros no descansamos ninguno. Toda la plantilla trabaja durante los 6 días de feria. Y claro, también está el despliegue de la Guardia Civil y de los demás cuerpos de seguridad que hay. Protección Civil, hay que agradecer su labor, que es altruista completamente, que están aquí todo el día, y demás personas que trabajan aquí. Aunque nosotros nos encargamos la seguridad, que es una parte bastante importante, pero también esto no funciona si no funcionan y trabajan todos los operarios municipales. Efectivamente, es lo que estábamos diciendo al principio de esta entrevista, que soy muy importante, pero también de la mano de todos estos operarios, ya sean de limpieza, ya sean de la policía local, guardia civil, etcétera, que estéis y hacéis muy bien. Todos colaboramos y ponemos nuestro granito de arena para que esto funcione lo mejor posible y para que todas las personas que vienen aquí y en el pueblo tengan la mayor seguridad y disfruten tranquilos de la feria. Bueno, cuéntame, porque estamos en feria, pero también sabemos que hemos pasado una romería de las montañas, que es una de las mejores romerías que tenemos en nuestra sierra de Cádiz, por no decir en la provincia de Cádiz, que seguramente sea. Cuéntame también cómo fue ese transcurso de todos estos romeros. Pues la verdad es que fue muy positiva, no hubo ningún incidente grave que destacar, como he dicho aquí, todo transcurrió bien y además... Bastante importante que todo transcurriera bien cuando se movieron más de 4.000, casi 5.000 personas. Esto es digno de destacar que no ocurriera nada. Hombre, hubo las molestias lógicas de cuando se mueven 4.500 personas y las quejas lógicas. Pero aparte de eso, todo transcurrió con normalidad y gracias a Dios terminó todo perfectamente. Yo tengo que decir que estábamos allí en directo y en media hora creo que entraron unos 7 autobuses hasta la boquilla y digo yo, ¿mueve mucho la romería de Villamartín? Pues sí que lo mueve. No solo los 7 autobuses, que tuvieron muchos más, sino que estaban inscritas 200 entre carriola y vehículos, que si multiplicamos 200 nada más por 10 son 2.000 personas. O sea que son muchas. Muchas personas, muchas personas. Son muchas personas. Bueno... Y en un espacio limitado. Eso es otra cosa. Antes que la gente sepa, el espacio es limitado y tasado. Hombre, siempre hay las inclemencias que pueda haber, pero se llevó bien y yo creo que fue positiva. Para la primera vez que ocurrió esto. Eso iba a decir, porque llevamos ya 2 años de parón y hay que refrescar, hay que refrescar todo estos despliegues que han estado 2 años ahí un poquito parados. Sí, bueno, nosotros seguimos trabajando. No hemos parado la pandemia, no hemos parado en la feria, no hemos parado en la romería y seguiremos trabajando para el pueblo, que es lo que nos toca. Tengo que decir, y muy importante, que es verdad lo que dices, que la feria de Villamartín tiene este aparcamiento que puede venir todo el que quiera, que es amplio, ¿eh? Todo el que quiera. Aquí pueden caber en torno a los 2.000 vehículos, están preparados. Esperemos que no llueva, que se nos estropea un poco, pero puede venir todo el que quiera. E invitamos a toda la sierra que venga aquí a Villamartín a disfrutar de nuestra feria. Continuamos en Noticias Sierra de Cádiz, yéndonos en este caso hasta Arcos de la Frontera, donde se está llevando a cabo el asfaltado en lo que será la próxima piscina cubierta. Muy buenos días, agradecer a los medios de comunicación que acudan a una nueva convocatoria de este equipo de gobierno en el día de hoy, dando buenas noticias, como estamos viendo ya que se está asfaltando
toda la zona de aparcamiento, tanto del campo de fútbol Antonio Gallardo como del pabellón municipal y de la futura piscina cubierta. Esta actuación, que se lleva a cabo gracias al Profea, Profea 2021, como recordáis, se centró en la segunda fase de calle Josefa Moreno Segura, en el entorno del Paseo de Andalucía, y que en esa segunda fase también incluía las actuaciones en la infraestructura deportiva. Por ello, este Profea, que viene de la mano de la Diputación, pues ha dotado a nuestro municipio de más de 10.000 peonadas y de una inversión de 1,5 millones. 1,5 millones que lo estamos viendo en actuaciones como la de hoy, ya que gracias a estas actuaciones que se están llevando en el entorno de la piscina cubierta, pues se ha dotado de la zona de las infraestructuras, tanto de agua como de alumbrado. Alumbrado que vendrá, como bien veis, todas las cometidas, se ha dejado todas las preinstalaciones de alumbrado público, que próximamente se instalarán farolas en el entorno. Se ha creado una zona para acercar lo que es el pabellón municipal con el entorno de la travesía, una zona de un acerado que anteriormente no existía. Se ha ganado aparcamiento en lo que será la futura piscina cubierta, y también se ha ganado aparcamiento en lo que anteriormente teníamos como bolsa de aparcamiento, ya que en el fondo se ha ganado unos 5 metros más para poder tener una zona más agradable, una zona más transitable y que sea más segura para todas aquellas personas practicantes del deporte que ven en día continuo tanto al pabellón municipal o a cualquiera de nuestras instalaciones deportivas. Definitiva, estamos de enhorabuena, ya que con esta actuación pues la futura piscina cubierta se han metido los suministros necesarios y se han mejorado el entorno a las instalaciones deportivas, como he comentado, y que, como he dicho, tiene mucha afluencia de nuestros vecinos, que en definitiva viene a ser una mejora para el uso y disfrute de todos ellos. Mientras hablaba mi compañero Diego Carrera, estaba observando la zona y la transformación que ha dado, ¿no? Hay un antes inequívoco y un después. El después es la realidad, es la de ahora, la de hoy en día. Esta zona estaba totalmente olvidada, nunca se había actuado en ella. Ahora nosotros, aprovechando que hemos metido fundamentalmente las canalizaciones para la futura piscina cubierta, hemos adecentado una zona fundamental de muchísimo tránsito de deportistas, de muchísimos aparcamientos por los usuarios que atrae esta concentración de instalaciones deportivas, y no tiene nada que ver a lo que había antes y lo que hay ahora. Lo podemos observar, unos acerados nuevos, vamos a tener iluminación con una farola central, los aparcamientos asfaltados y fundamentalmente las canalizaciones para la piscina cubierta. La idea de este equipo de gobierno desde hace muchísimo tiempo, porque tenemos una planificación para lo que queremos de nuestra ciudad en todos los sentidos, pero también en el tema deportivo. Queríamos concentrar fundamentalmente las principales instalaciones deportivas en una sola zona, y lo estamos consiguiendo. Fíjense ustedes, tenemos el Antonio Camacho, precisamente que lo tenemos en obras también. Estamos cambiando el césped artificial y estamos haciendo obras de accesibilidad para las personas con movilidad reducida. Están en obras. Estamos asfaltando todo esto, estamos metiendo las canalizaciones de la piscina cubierta. Entonces tenemos el Antonio Camacho, tenemos el aparcamiento ya y las canalizaciones. Tenemos la obra de la piscina cubierta, que ya hemos aprobado el proyecto y que próximamente vamos a proceder a su licitación. El pabellón municipal de deporte, las pistas de pádel, el campo de fútbol de césped natural Antonio Gallardo, tenemos el polideportivo municipal, tenemos la piscina de verano. Es decir, unas instalaciones centradas que están mejorando su imagen, sus infraestructuras, gracias a la obra que se está cometiendo con este Profea. En definitiva, son buenas noticias para los deportistas, pero quiero poner y quiero manifestar la intención de este equipo de gobierno con las inversiones en infraestructuras deportivas. No solo nos vamos a quedar aquí, sino que vamos a realizar obras en el Santiscal, una vez más en el Santiscal, para un skate park en la zona de la playita. Vamos a emplear 80.000 euros... vamos a cubrir la pista del Calvario con 152.000 euros... para tener también una sala de barrio donde practicar deporte con malas incidencias del tiempo y se pueda practicar deporte todos los días del año. Vamos a cambiar por lámparas LED toda la iluminación de los campos de fútbol que quedan, es decir, el de Gédula
el del Barrio Bajo Ramón Gamaza, el del Santiscal Hermanos Álvarez y el del Antonio Camacho. Vamos a emplear una cantidad importantísima en reformar la iluminación de estos campos. Vamos a cubrir las gradas de los campos de fútbol Antonio Camacho y Hermanos Álvarez del Santiscal, perdón, en Ramón Gamaza del Barrio Bajo y Hermanos Álvarez del Santiscal. En definitiva, una inversión millonaria en infraestructuras deportivas. Siempre lo hacemos cuando gobierna el Partido Socialista. Lo estamos demostrando una vez más con todas estas buenas intenciones que vamos a llevar a cabo. Además, se me ha olvidado de la obra profea de ampliación de las instalaciones deportivas en el Polideportivo Municipal de Gédula. Como ustedes comprenderán, estamos orgullosísimos de tener las mejores infraestructuras deportivas en Arco de la Frontera para el disfrute y las mejores condiciones posibles de los niños y niñas y de los usuarios deportivos de nuestra localidad. Desmantelada una organización dedicada al tráfico de hachís con 49 personas detenidas a lo largo de las costas de Cádiz y la zona del río Guadalquivir. Se trata de un trabajo en conjunto de la Guardia Civil que ha sido incautado más de 14 toneladas de hachís introducidas por las costas, como ya hemos dicho anteriormente, gaditanas y también el río Guadalquivir. Se trata de una de las organizaciones más activas actualmente en la península ibérica, llegando a transportar alrededor de 20 toneladas de hachís mensuales de Marruecos a la península. Esta organización estaba totalmente estructurada, como comenta la Guardia Civil. Tenía un grupo encargado de la logística, además de las embarcaciones, y también varias personas que supervisaban la carga de los fardos, el combustible, además también de los alimentos. La Guardia Civil ha estado conjuntamente trabajando durante más de 3 años para poder acabar con esta organización. Hablamos de más de 37 registros y 49 personas detenidas a lo largo de Sanlúcar de Barrameda, además también de Chipiona, Trebujena y la aldea de Rocío de Huelva. Continuamos en Arcos de la Frontera, en este caso en materia de política, y es que nos vamos a ir a la rueda de prensa semanal por parte del Partido Popular y su portavoz, Domingo González. Por vuestra presencia aquí, estamos en la barriada de Hadramil y estamos en una de las entradas de acceso a nuestra ciudad, una de las entradas más importantes, aunque no lo parezca. Aunque esto no lo parezca, es una de las entradas a nuestra ciudad, una de las entradas no solamente para los vecinos de Arcos, sino para los muchos de turistas que vienen hasta nuestra ciudad y para las muchas personas que a través de esta carretera acceden hasta nuestra localidad por motivos, por ejemplo, laborales. Parece que el tiempo se hubiera detenido aquí en Hadramil o en Hadramil, ¿no? Hace justamente un año estuvimos aquí, miembros del Partido Popular, para denunciar la misma situación que denunciamos hoy: el abandono de la barriada de Hadramil por parte del equipo de gobierno socialista, el abandono de la barriada Hadramil por parte del señor alcalde, el señor Isidoro Gambín. Señor Gambín, que está más preocupado ahora en mantener sus redes sociales, en vender la marca Isidoro Gambín, ahora parece que le da hasta vergüenza poner el rótulo del Partido Socialista Obrero Español en sus publicaciones, pero bueno, él está más centrado, como digo y como venimos diciendo desde hace mucho tiempo, en su campaña electoral de camino a 2023, que en salir a la calle y solucionar los problemas que venimos demandando desde hace más de 8 años en esta ciudad. Hadramil, una barriada muy importante para nuestra ciudad, una barriada con un número muy importante de vecinos y de negocios, y de negocios que generan riqueza y que generan empleo, y que no tienen un acceso digno, no tienen un acceso digno para poder acceder a estos negocios. Vecinos que entienden que se les maltrata por parte del equipo de gobierno socialista, y vecinos que entienden que son vecinos de tercera categoría por parte del equipo de gobierno socialista. Para nosotros, todos los vecinos en Arco de la Frontera son vecinos de primera, pero qué duda cabe que viendo estas imágenes y que viendo las continuas demandas por parte de estos vecinos, nos parece totalmente justo esa reivindicación por parte de los vecinos de la barriada de Hadramil.
denunciamos hace un año lo que hoy también volvemos a denunciar: falta de iluminación. No hay iluminación, es decir, aquí en cuanto que se vaya la luz un rato, caminar hacia un negocio, por ejemplo, cercano, como puede ser lo del Trini, que está aquí escasamente unos metros, es jugarse la vida, porque no hay iluminación y porque no hay acerado. No hay acerado, es casi imposible poder acceder hasta este tipo de negocio o hasta otras viviendas colindantes que pagan sus impuestos, como lo hacen todo el mundo en Arco de la Frontera, y que no puedan acceder con seguridad, con garantía de seguridad, a sus domicilios. Falta badenes. Esta es una entrada de Arco de la Frontera, pero es una entrada donde los coches entran bastante rápido, poniendo en peligro los peatones. Faltan pasos de peatones. También venimos denunciando esa falta de peatones para que garantice la seguridad de todos estos vecinos que hacen uso de esta carretera, de estas calles, para poder acceder, como he dicho, a otras viviendas o a negocios cercanos. Badenes, acerado, limpieza. Díganme ustedes si esto, esta imagen que tenemos aquí atrás, es digna no solamente de una barriada como la de Hadramil, sino digna de este pueblo de Arco de la Frontera. Un pueblo que vende la imagen de pueblo blanco, de pueblo limpio, entrada a la ruta de los pueblos blancos, y que duda cabe que aquí menos blanco de todo. Y es curioso, unos contenedores que se ubican delante de un monolito que da la bienvenida a nuestra ciudad. La imagen es curiosa, ¿eh? Vendemos la entrada a los pueblos blancos y tenemos esta escombrera en esta entrada, que es indigna no solamente de estos vecinos que viven y que pagan los impuestos como el resto de vecinos de Arco de la Frontera, sino indigna de nuestra ciudad y de nuestra imagen turística, esa que queremos vender en tantas ocasiones. Nosotros no nos cansamos de decirlo, para nosotros es muy importante todas las barriadas. El señor Gambín aparecerá aquí cuando lleguen las elecciones, en víspera de las elecciones 2023, saldrá, volverá a hacer lo de mismo, puedo prometer y prometo, y volverá a incumplir esa promesa. Hace justamente un año, el Grupo Municipal Popular estuvo justamente aquí, delante de estos contenedores, denunciando lo que hoy volvemos a denunciar. El tiempo no ha pasado por Hadramil, pero el tiempo pasa poco a poco, desgastando al Partido Socialista en Arco de la Frontera. Miren ustedes, al final, señor Gambín es como una Coca-Cola que lleva abierto ya más de 3 días, que no tiene fuerza y que no sabe a nada. Esa es la realidad. Arco de la Frontera necesita un proyecto de futuro, un proyecto ilusionante, un proyecto de todos y para todos, y un proyecto en el que participen todos los vecinos de Arco. Esto no puede ser el capricho del señor alcalde, que hoy sale y, dependiendo de lo que se le antoje, se arregla una calle, se arregla una barriada o se arregla un acerado. Esta es una de las entradas primordiales y principales de nuestra ciudad, y esto es un maltrato no solamente a los vecinos de esta barriada de Hadramil, sino un maltrato a la ciudad de Arco de la Frontera. Por tanto, reivindicamos seguridad para esta barriada, pasos de peatones, iluminación, acerado y limpieza. Es fundamental para que por lo menos la barriada de Hadramil empiece a sentirse, y sus vecinos, importante para nuestra ciudad. Y continuamos en Noticias Sierra de Cádiz. Nos vamos a ir en materia de cultura hasta Diputación, donde se ha presentado la segunda edición del maratón fotográfico, que se realizará en Ubrique el próximo 1 de octubre. Venimos de una gran experiencia que se tiene en Ubrique con otro certamen, en este caso de pintura, pero estamos hablando de fotografía, que muchas veces la fotografía al final es otro arte, en este caso, un arte fotográfico, y cuenta también con el apoyo de la Diputación para la realización de este segundo maratón, que tendrá lugar el próximo 1 de octubre, y ya a lo mejor ahora nos comentarán cómo va el concurso y cómo va este maratón, que creo que hay que ponerse malla. Yo estoy acostumbrado a presentar otros maratones o medias maratones, pero no estamos hablando de aquella que suda mucho. Bueno, Manu. Bueno, pues muchas gracias. Me toca representar a la institución municipal, en este caso, al Ayuntamiento de Ubrique, y como no, es un honor, no puede ser de otra manera, el poder acompañar en este caso a otro colectivo ubriqueño
en este caso la agrupación fotográfica ubriqueña, a otra de las disciplinas que tan bien se le dan a los ubriqueños y a las ubriqueñas, como es en este caso una de las disciplinas artísticas. Ubrique es creatividad, es arte, es exigencia, es un nivel de compromiso para con los artículos que desarrollan sus artesanos, y yo creo que eso se traslada al resto de disciplinas. No es en vano, bueno, son múltiples las disciplinas artísticas que día a día se presentan en Ubrique, y en esta casa hay buena muestra de ellos también, en temas de literatura, pintura, como bien decía Jaime, no hace todavía ni un mes del certamen de pintura rápida Pedro Lobato Hoyo, de música y, como no, en fotografía, donde el municipio de Ubrique cuenta con autores y autoras de reconocido prestigio, algunos de ellos internacional incluso. Como digo, pues la satisfacción de poder acompañar a la agrupación a este nuevo certamen. No solo el Ayuntamiento colabora desde el área de cultura, también apoya este certamen desde el área de la Delegación de Fomento Creativo, aportando, en este caso, los premios para los menores de 16 años. No es un concurso al uso, el Maratón Fotográfico de Ubrique, además de fomentar y poner en valor los recursos municipales, turísticos, y a la vez que el artista a través de la cámara pueda expresarse, se intenta además, bueno, el fomento de una disciplina como la fotografía a través de la posibilidad de inscripción de menores de 16 años, cuyos premios no son metálicos en este caso, serán premios de material fotográfico y se integran dentro del proyecto de creatividad de la Delegación de Fomento Creativo del Ayuntamiento de Ubrique. Nada más, más allá de reconocer el esfuerzo de la agrupación fotográfica, una agrupación que recuperó la actividad no hace mucho, pero que fue pionera en certámenes internacionales y para eso, perdón, nacionales, y recupera el nombre de uno de los concursos más históricos que había en fotografía, como el patacabra, esa herramienta típica de Ubrique y que tanto uso se le ha dado y ha provocado, ¿no?, que Ubrique esté donde está. Reconocer la figura del presidente y de la agrupación fotográfica y, como no, de la federación, que desde primera hora viene acompañando a este resurgir de la agrupación fotográfica ubriqueña. Por lo tanto, el agradecimiento y claro, en último lugar, a la casa en la que estamos, a la Diputación Provincial, que ha mostrado el apoyo de este certamen. Le doy la palabra a Salvador Romero, el presidente de la agrupación fotográfica ubriqueña. Buenas tardes a todos. En primer lugar, dar las gracias a la Diputación Provincial y especialmente a don Jaime Almario por prestarnos este magnífico escenario para presentar nuestro maratón, asimismo como la aportación económica para el mismo. Reconocer la implicación de don Manuel Ángel Sacón como representante del Ayuntamiento de Ubrique, siendo teniente de alcaldesa. Dar las gracias por la presencia de Juan Avelludo en representación de la Federación Andaluza de Fotografía. Dicha federación siempre apoya todas las iniciativas de nuestra agrupación fotográfica. Muchas gracias a todos. La fotografía no solo ha servido como una expresión artística, como un modo de sacar los sentimientos y las emociones que tenemos dentro y de plasmarlas siempre, sino que también ha sido un modo de documentar la historia con objetividad y la naturalidad de mostrar lo que sucede tal como ocurre. De ahí su importancia. Por un lado, responde a la necesidad de proyectar las emociones interiores del fotógrafo y, por otro, deja constancia de los hechos, contado lo que ocurre y cuando ocurre, e incluso sirviendo para recordarnos que errores históricos no podemos volver a cometer. Quizá de ahí la importancia multidimensional de la fotografía, porque es un arte que responde a las necesidades más completas del ser humano. Emocionales, del ser humano emocionales y sentimentales y artísticas, y también la del desarrollo, el progreso, la evolución de la especie y la sociedad. En Ubrique, como pueblo pionero y referente nacional en lo artesanal, lo artístico y lo empresarial, no podemos sino fomentar un arte tan completo como el de la fotografía, y de ahí que estemos orgullosos de anunciar el segundo maratón fotográfico Patacabra, con un nombre tan nuestro y tan histórico como el de una herramienta que ha traído el progreso y el desarrollo y ha dado de comer a tantas familias durante décadas en nuestra localidad. Estamos orgullosos, pues, de presentar este cartel oficial y este maratón que recoge una fotografía del ganador de la anterior edición y que a su vez representa uno de los lugares más icónicos de nuestro pueblo.
Muchas gracias. Vamos a irnos con la información meteorológica de la mano de AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Durante el fin de semana estaremos muy pendientes de Canarias. Habrá un episodio de lluvias intensas y generalizadas. El domingo será el día más lluvioso. Mientras tanto, en la península también seguirá lloviendo en algunas zonas y este viernes lo hará con más intensidad en el noreste, especialmente en zonas de Cataluña, con aviso naranja por acumulaciones superiores a los 30 o 40 litros por metro cuadrado en una hora. En la imagen del Meteosat podemos observar que avanzan nubes desde el extremo norte peninsular. También hemos tenido nubosidad media y alta en Canarias con algunas precipitaciones débiles. En la imagen de superficie, ambiente húmedo en el Cantábrico con flujo de componente norte y sigue el tiempo inestable en el noreste y en el Mediterráneo. En Canarias tendremos un episodio de lluvias intensas con la aproximación de una onda tropical que tiene un 60% de probabilidad de convertirse en una depresión tropical. Esta tarde en Galicia y el Cantábrico, cielo nuboso y lluvia débil. Las precipitaciones serán, eso sí, más intensas en el noreste, concretamente en puntos de Aragón, de Cataluña y el norte de la Comunidad Valenciana. En cuanto a las temperaturas, tendremos máxima de 33 en Córdoba frente a los 22 de Santander. Echamos un vistazo a la jornada de mañana. La llegada de un frente atlántico hará que predominen los cielos nubosos con lluvias en el norte de Galicia, también en puntos del Cantábrico, y en Canarias tendremos cielo nuboso con alta probabilidad de precipitaciones que pueden ser localmente intensas. Por la tarde aumentará la nubosidad en zonas de Pirineos, de Cataluña y la Comunidad Valenciana, también en el norte de Baleares, con chubascos y tormentas. Pueden extenderse esas precipitaciones al resto de la península de Baleares, salvo a Andalucía y a Extremadura. Las lluvias se intensifican en Canarias por la tarde el sábado. En cuanto a las temperaturas, comienzan a bajar de forma notable en la mitad norte y se esperan máximas de 32 en Córdoba frente a los 22 de Valladolid, las mínimas de 7 en Burgos, de 16 en Madrid. El domingo continuará la inestabilidad en el noreste y también en Baleares, con algunas precipitaciones muy pendientes de Canarias, donde pueden llegar a ser fuertes esas precipitaciones. Esto es todo. Para más información pueden consultar nuestra página web. Y tras la información meteorológica, vamos a concluir los informativos de Canal Sierra de Cádiz, viernes 23 de septiembre del 2022. Gracias por estar siempre con nosotros y les emplazamos a una nueva cita con la información el próximo lunes a partir de las 9 de la noche, como siempre, en su canal de información de la Sierra de Cádiz, Canal Sierra de Cádiz.